Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a estar trabajando estos lindos zapatitos. Yo tengo ya uno realizado, vamos a realizar el otro. Este es el del pie derecho y vamos a hacer el del pie izquierdo. Estos son los zapatos a juego con el ajuar del curso básico de crochet que estamos realizando. Entonces, vamos a utilizar el hilo pingüin, que es un hilo de 1 milímetro de grosor. Vamos a utilizar aguja de 1.75. Vamos a necesitar también nuestras tijeras, marcadores de punto y un botón. Bien, vamos a estar haciendo los zapaticos en una medida de 0 a 3 meses. Recordando que la medida aproximada de la plantilla de 0 a 3 meses es de 9 centímetros. Entonces, iniciamos la plantilla, que ya ustedes tienen esa clase, pero vamos a empezar al zapatico desde cero. Empezamos con 16 cadenas. Bien, 16 cadenas. Vamos a hacer una y dos. Agarramos hebra y en el mismo punto vamos a hacer un punto alto y otro punto alto. En los siguientes 14 puntos vamos a hacer 14 puntos altos. Una vez que tengamos listos nuestros 14 puntos, en el punto que nos está sobrando, vamos a hacer 5 puntos altos para ir girando. Esos 5 puntos altos van en el último punto. Aprovechamos y vamos escondiendo la hebrita que nos queda. Entonces, luego que tengamos esos 5 puntos altos, vamos a ir haciendo lo mismo, 14 puntos altos seguidos. Bien, una vez que hicimos los 14 puntos del otro lado, vamos a hacer en donde iniciamos 2 puntos altos para terminar y así tener 5, 14, 5, 14. Cerramos con un punto deslizado. Vamos a hacer una cadena. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento. En el siguiente punto vamos a hacer otro aumento. Pues vamos a hacer 1, 2, 3. Cuatro, no sé si alcanzan a escuchar, pero comenzó a llover. 5, 6, un punto medio, otro punto medio y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5,
y 6 puntos alto. En los siguientes 5 puntos vamos a hacer 5 aumentos seguidos de punto alto. 1, 2. Bien, después de haber hecho los 5 puntos, los 5 aumentos de punto alto, vamos a hacer nuevamente 6 puntos altos seguidos. Dos puntos medios, uno, dos, seis puntos bajos, bien, en estos dos puntos que siguen vamos a hacer dos aumentos, uno, dos, y donde hicimos la primera cadena, ahí vamos a hacer otro punto para finalizar. Cerramos con un puntico deslizado, así se debe ver. Seguimos entonces, vamos a hacer una y dos cadenas. Vamos a hacer en el siguiente un aumento, en el siguiente otro aumento, dos, tres y 4, 4 aumentos seguidos. Después que hayamos hecho los 4 aumentos seguidos, vamos a seguir trabajando con puntos altos y vamos a hacer 14 puntos altos seguidos. Después de los 14 puntos altos, vamos a hacer 10 aumentos de puntos altos seguidos. Vamos a ir haciendo aumentos por 10 veces. En los siguientes 10 puntos, llevo 1, 2 y así vamos a hacer hasta completar 10 aumentos. Bien, luego de haber hecho los 10 puntos altos seguidos, vamos a hacer 14, perdón, los 10 aumentos seguidos. Hicimos 10 aumentos, ahora vamos a hacer 14 puntos altos seguidos. Bien, después de tener los 14 puntos, vamos a hacer 4 aumentos seguidos. Como cuando iniciamos la vuelta, vamos a hacer ahora, para finalizar, 4 aumentos seguidos. Hice 1, 2, se me soltó, 2, 3. Cuatro. Y donde hicimos las dos cadenas, vamos a finalizar con un punto alto. Ahí. Bien, contamos y hacemos un punto deslizado. Y así no debe haber quedado. La última vuelta que vamos a hacer para finalizar esta plantilla es de puntos bajos. Vamos a hacerle una vueltica de puntos bajos por todo alrededor.
a darle una mejor terminación. Recuerden que estamos trabajando con un hilo de 1 milímetro de grosor, es un hilo delgado. Generalmente se utiliza para hacer los zapaticos de los bebés en las primeras puestas, salidas de clínica, que queda bien, bien suavecito, pues estamos usando hilo de algodón. No le molestan los pies a los bebés. Bien, voy a seguir haciendo mis puntos y ya vuelvo. Bien, para finalizar la plantilla lo hacemos con un puntico deslizado. Y así nos queda una medida de 9 centímetros. Exactamente 9 centímetros. Bien, les voy a... este zapatico que voy a hacer es el izquierdo. Ya yo hice el derecho. Voy a hacer el alzado del zapatico porque con el derecho yo les mostré cómo iban a hacer la terminación de la correíta, iban a colocar el botón, la decoración, todo eso, hasta la vuelta de terminación de acá abajo. Entonces les voy a mostrar con este cómo vamos a hacer el alzado del zapatito. Bien, para comenzar a subir, miren, yo tomo la hebra desde adentro. La tomo aquí, para que se vea así. Y traigo mi hebra hasta adentro. Mira. Una vez que tenga la hebra adentro, voy a hacer un primer punto. Hago un puntico. Y voy a comenzar a hacer puntos bajos al relieve. O, mejor dicho, tomando solamente la hebra de adentro del zapatito. Vamos a ir tomando la hebra de adentro. Eso lo vamos a hacer por toda la vuelta, punto sobre punto. No vamos a hacer aumento, no vamos a hacer disminución, punto sobre punto. Para finalizar la vuelta vamos a hacer un puntico deslizado. Así se ve. Después que hicimos el punto bajo el relieve. Entonces, vamos a levantar una y dos cadenas. Y vamos a ir haciendo puntos altos por todo alrededor del zapatico. No vamos a hacer aumentos, no vamos a hacer disminuciones. Nuevamente vamos a ir haciendo punto sobre punto por todo alrededor del zapatico. Después de haber hecho la vuelta de puntos altos, vamos a hacer un puntico deslizado acá al final. Y la siguiente vuelta, la vuelta número 3, va a ser una vuelta de puntos bajos. Entonces, para subir hacemos una cadena, otro punto y vamos a ir haciendo punto sobre punto nuevamente. Por toda la vuelta vamos a ir haciendo punto sobre punto. Ya las siguientes vueltas que vienen vamos a realizar disminuciones alargadas. No van a ser las disminuciones comunes, sino disminuciones alargadas. Voy a seguir haciendo mis puntos y ya volvemos. Bien, finalizamos aquí con un puntico deslizado. Y les voy a explicar cómo vamos a calcular para hacer las disminuciones. Vamos a poner nuestro zapatico así de frente. Entonces calculamos aquí la mitad. Y vamos a contar 12 para la derecha y 12 hacia la izquierda. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Yo generalmente levanto esa hebra ahí para marcar dónde voy a hacer la disminución.
pero el deber ser, lo voy a aplicar, es colocar marcador. Vamos a hacerlo. Entonces, luego vamos a contar los otros 12 puntos. Bien, voy a contarlos desde aquí. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sería justo aquí. Entonces, voy a colocar el marcador. Y voy a comenzar a hacer puntos medios. Para hacer los puntos medios vamos a levantar con dos cadenas. Vamos a hacer una, dos. Y entonces vamos a ir haciendo puntos medios hasta llegar a nuestro marcador. Bien, una vez que llegamos a donde está el marcador, vamos a quitarlo. Y vamos a comenzar a hacer las disminuciones, como les comenté, alargadas. ¿Cómo son las disminuciones alargadas? Normalmente, para hacer una disminución, agarraríamos hebra, sacamos 2, agarramos hebra nuevamente, llevamos al siguiente punto, sacamos 2 y sacamos 3. Y ahí nos va a quedar una disminución. Entonces, para hacer la disminución alargada, lo hacemos de esta forma. Agarramos hebra, sacamos 1 y sacamos 2. Agarramos hebra, vamos al siguiente punto, sacamos 1, 2 y sacamos 3. Nos queda una disminución alargada, un poquito más larga. Agarramos hebra, el siguiente punto, vamos a hacer 1 y 2. Agarramos hebra en el siguiente, 1 y 2. Ya llevamos dos disminuciones. Agarramos hebra, 1 y 2. Agarramos hebra, 1, 2. Cerramos. Y así vamos a ir haciendo por toda esta parte. Vamos a hacer un total de 12 disminuciones. Utilizamos 24 puntos de acá, de aquí, de aquí. En total 24 puntos, 12 del lado derecho, 12 del lado izquierdo. Y vamos a hacer 12 disminuciones. Bien, ya el zapatico va recogiendo, entonces me queda un punto y el punto donde está el marcador. Voy a quitar el marcador para hacer la última disminución de esta vuelta. Agarro hebra, saco 1, 2, agarro hebra, saco 1, 2 y 3. Y voy a hacer puntos medios por toda la vuelta hasta finalizar. Para finalizar la vuelta cerramos con un puntico deslizado y vamos a levantar nuevamente una y dos cadenas para seguir haciendo puntos medios. Vamos a hacer puntos medios hasta que nos falten dos aquí para llegar a donde iniciamos con nuestra primera disminución.
Una vez que llegamos aquí, que ya nos faltan 2 puntos para la primera disminución, vamos a hacer en esos 2 puntos una primera disminución. Nuevamente disminución alargada. 1, 2 y ya hicimos nuestro primer punto, nuestra primera disminución. Vamos a agarrar hebra y vamos a introducir aquí en el medio de la disminución pasada. Ese va a ser el punto que vamos a tomar aquí en el medio justamente para que el zapatico nos pueda quedar cerrado. Porque si lo hacemos aquí, van a ir quedando unos huequitos, unos hoyitos ahí. Entonces, si lo hacemos tomando todo el centro del punto, va a quedar más cerradito el zapatico. Entonces, introducimos ahí en el medio, hacemos 1, 2. Agarramos hebra, introducimos ahí en el medio, hacemos 1, 2, 3. Queda más cerradito. Vamos con el siguiente. Nuevamente ahí en el centro de la disminución pasada. Hacemos 1, 2, 1 y 2. Vamos a hacer disminuciones alargadas por toda la vuelta, o sea, por toda la parte donde está la disminución. Siempre tratando de tomar el centro de la disminución anterior. Esa es una de las cosas que me preguntan, porque ¿cómo logras que te quede tan cerradito el zapato? Es por eso. Bien, después de haber hecho las disminuciones correspondientes, vamos a hacer en los dos siguientes puntos, después de la última disminución, vamos a hacer otra disminución. Al finalizar esta parte de las disminuciones, vamos a haber hecho 8 en total. Aquí de este lado, cuando empezamos con la segunda ronda de disminuciones, lo hicimos 2 puntos antes de las disminuciones. Entonces vamos a terminar con la segunda ronda de disminuciones 2 puntos después. Y luego vamos a hacer puntos medios hasta finalizar la vuelta. Vamos a finalizar la vuelta haciendo un puntico deslizado. Y le voy a explicar cómo vamos a hacer para hacer la parte de la correíta. Vamos acomodando el zapatito, irle dando forma, ajustando. Bien, así se debe ir viendo el zapatito. Vamos a utilizar nuevamente nuestro centro del zapato y vamos con 11 puntos hacia la derecha y 11 puntos hacia la izquierda. Vamos aquí como referencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Colocamos aquí nuestro marcador. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y aquí vamos a colocar nuestro marcador. No lo voy a terminar de colocar porque ahí es donde vamos a comenzar. Vamos a hacer ahora el pie izquierdo. Entonces, yo hago 2 vueltas de subida. Recuerden que este es un zapatico súper sencillo. Yo hago 2 vueltas de subida para hacer la parte de aquí.
esta parte de aquí donde va la correíta, le hago dos vueltitas, dos vueltas de puntos medios. Entonces vamos a comenzar trabajando aquí desde el lado derecho. Vamos, damos una vuelta, una, y regresamos, dos. Yo voy a cortar la hebra acá atrás. Bien. Voy a venir aquí donde está el marcador del lado derecho. Introduce mi aguja. Voy a agarrar hebra. Agarro hebra. Ahí agarro. Voy a hacer 1 y 2. Introduzco en el siguiente punto, tomando también esta hebra para irla escondiendo. Ustedes también lo pueden amarrar, si quieren amarrar el hilo al inicio, es válido. Si quieren hacer también un puntico, un punto deslizado, un anillo mágico, como ustedes quieran llamarle aquí. Vamos a ir haciendo puntos medios hasta llegar a donde está el marcador. Si van a trabajar una talla más grande, por ejemplo de 3 a 6 meses o de 6 a 9 meses, en vez de hacerle puntos medios, le hacen puntos altos porque va a necesitar más altura, porque ya el piecito está más grande, está más formadito. Entonces, como estamos trabajando un zapatico de 0 a 3 meses, yo le hago puntos medios. Yo creo que escondí ya casi toda la hebra. Mira, quedó un poquito ahí. Vamos a cortar. Bien. Quito el marcador. Hago mi último punto medio. Hago 1 y 2. Y giro. Vamos a ir haciendo puntos medios nuevamente hasta el otro lado. Bien, cuando ya llegamos aquí a este lado, nos vamos a deslizar. Uno, estamos deslizando hacia abajo. Uno y dos. Y vamos a hacer hasta que tengamos 15 cadenas. Luego que tengamos esas 15 cadenas, vamos a hacer 3 cadenas adicionales. 1, 2, 3. Agarramos hebra y vamos a ir haciendo puntos altos por cada una de esas cadenas. Una vez que hayamos hecho todos los puntos altos, vamos a deslizarnos aquí con un puntico.
Vamos a hacer una cadenita y vamos a ir haciendo puntos altos por toda la parte de atrás del zapatico. Vamos a ir haciendo puntos altos por todo esto, perdón, puntos bajos por toda esta parte de aquí atrás. Deslizamos aquí. Bajamos, seguimos haciendo puntos bajos. Puntos bajos, recuerden que en esta parte de aquí deben tratar de hacerlo en el centro del puntico para que quede más cerradito. Seguimos, seguimos hasta llegar acá. Vamos a ir haciendo puntos bajos. Seguimos haciendo puntos bajos tomando esta cadenita, esta pequeña cadenita. Seguimos haciendo puntos bajos. Y cuando lleguemos aquí ya no vamos a hacer puntos bajos, sino que vamos a hacer puntico deslizado. Deslizamos, deslizamos hasta que deslizamos aquí. Nos va a quedar. Entonces, este va a ser el del lado izquierdo. Este es el lado derecho. Entonces, le voy a explicar cómo vamos a hacer este lado y lo que es la decoración para terminar nuestro zapatico. Bien, para el zapatico derecho vamos a contar de igual manera 11 puntos hacia la derecha y 11 puntos hacia la izquierda. Teniendo el zapatico de esta forma, vamos a comenzar a tejer del lado izquierdo. Vamos a quitar el marcador. Y vamos a hacer puntos medios. Ahí donde quitamos el marcador. Vamos a comenzar haciendo. Pegamos ahí. Hacemos una, dos. Agarramos hebra. Cuando llegamos al marcador, lo quitamos y hacemos el último punto medio ahí. Vamos a hacer nuevamente una, dos y giramos. Y vamos a ir haciendo puntos medios. Nuevamente hasta llegar al otro lado. Una vez que hayamos llegado aquí a donde está el final de la vuelta, el otro marcador, vamos a hacer 16 cadenas para hacer la correita. Bien, 16 cadenas. Entonces, vamos a hacer adicional a esas 16 cadenas, 3 cadenas. 1, 2, 3. En ese punto 16 vamos a hacer un punto alto. En el siguiente, otro punto alto. Y así vamos a ir haciendo por toda la correita. Una vez que hayamos llegado aquí al final de la correita, vamos a hacer un punto deslizado donde comenzamos a tejer. Vamos a deslizar ahí. Así se debe ver. Bien. Pero no lo vamos a dejar así, vamos a darle una vueltica para darle una terminación. Vamos a comenzar haciendo puntos bajos por todo el borde del zapatito.
Bien, ya después que hemos dado la vuelta acá, por toda la parte del centro del zapatico, llegamos a la parte de atrás y vamos a subir. Recuerden que aquí trabajamos dos vueltas de punto medio. Entonces vamos a subir con cuatro punticos ahí. Vamos a hacer cuatro puntos. Uno, dos, tres, y cuatro. En el siguiente punto vamos a hacer otro punto y ya ahí vamos dando la vuelta a la parte de atrás del talón. Bien, cuando llegamos aquí a la parte de la corredita ya no vamos a hacer puntos bajos, porque si no, no se vería uniforme. Vamos a hacer punto deslizado. Vamos a ir en cada uno de esos puntos, vamos a ir haciendo un puntico deslizado. Vamos a cortar la hebra. No está enfocando. Bien. Voy a introducir la aguja de adentro hacia afuera para traer esta dos hebrita. La voy a traer para acá. Vamos a hacer el cierre por dentro. Metemos la hebra por dentro de la alamos ahí. Bien, una vez que hayamos hecho esto con una agujita, vamos a esconder esa hebra lo más lejos posible. Eso para evitar que se nos vaya a abrir el tejido con el uso. Entonces vamos escondiendo. Bien. Cortamos. Y así nos queda. Ahí. Vamos a ponerle un botoncito y la decoración. Bien, yo voy a utilizar estos botones que son los que tengo acá. También le pueden poner una hebilla, lo que a ustedes les guste. Lo importante es que esté bien, bien cosido. Yo primero le hago un nudito aquí. Luego con la aguja de tejer por aquí. Le hago un nudito, pero no muy fuerte. Se le hace un nudito fuerte, después queda molesta ahí en el pie de la bebé. Hago un nudito y saco una hebra.
Le doy una, dos y tres. Tres vuelticas. Y vuelvo hacia adentro. Bien. Ahí volví a salir. Le hago otro nudito. Bien, voy tocando a ver si el nudito que he hecho no molesta. Saco nuevamente. Hago uno, dos. Vuelvo y saco la otra hebra. Y ahora le voy a hacer otro nudito, pero por fuera. Este sí lo hago doble. Este nudito de fuera sí se hace doble. Como lo hicimos anteriormente, entonces con las hebras la vamos a esconder con la agujita. Si se fijan, esta no es una aguja lanera normal. Esta es una aguja de costura clásica. Es más pequeña y le da mejor terminación a las piezas. Entonces, estoy escondiendo esta. Y después hago lo mismo con la otra hebra. Bien, para darle ya la terminación a este zapatico, yo le voy a poner el moldecito. Ya para finalizar lo que es la parte del tejido. Bien, así. Así. Vamos a darle una vueltica de punto deslizado. Vamos a hacer un punto deslizado. Yo para ir escondiendo la hebra voy moviéndolo así, hacia arriba. Hago un punto deslizado que abrace esa hebra hacia arriba. Después lo llevo hacia abajo. Hago el siguiente punto deslizado. Otra vez la llevo hacia arriba. Y así voy haciendo mis puntos deslizados hasta ir escondiendo esa hebrita para que ella vaya quedando ahí oculta. Ya después que haya hecho 5 o 6 punticos deslizados, yo corto y continúo por todo el alrededor del zapatito haciéndole su punto deslizado. Yo le tengo puesto el molde, pero también se le puede quitar. Bien, yo se lo quité para mostrarles que no es necesario tenerlo ahí. Incluso es hasta más cómodo hacerlo de esa forma. Así porque sostienes todo el zapatito y le vas haciendo. Se lo vas a hacer por toda la vuelta. Ahí, así. Bien, ya cuando vamos terminando de hacer la vueltica de punto deslizado, de igual manera terminamos, deslizamos y lo que hacemos es esconder la hebra utilizando la agujita.
Ay, sí. Bien, ya por sí solo el zapatico se ve bien así, o sea, sin nada. Sin embargo, se le puede también colocar una plantillita de foamy. Colocar una plantilla de foamy de la medida del zapatito. Y le da más forma aún. Yo no se la voy a colocar porque aún no he decidido con qué tela la voy a forrar. La puedes forrar en una tela que tenga, que combine con lo que estés trabajando, con la decoración, que quede lindo. Ajustas. Ya. Bien, entonces ahora vamos a hacerle una decoración sencilla. También se le puede poner alguna otra florecita. Yo voy a grabar algunos videos de florecitas para que le pongan aquí o un lacito. Todo queda a su preferencia. En este caso, estos apliques los venden en algunos centros o algunos lugares donde venden cosas para bisutería, manualidades, todo eso. Yo saco el aplique, lo que le quiero colocar. En este caso, quiero utilizar este para ponérselo acá. Entonces, saco con la tijera por toda la orillita, porque va como pegado a una tela. Lo saco por toda la orillita, tratando de no. De no dañarlo. Y después le doy una quemadita con el encendedor por todos los bordes. Entonces se lo pondría así. Ahí. Pero no se lo voy a poner así por sí solo, sino que voy a colocar una perlita. Pero la perlita se la voy a coser con un hilo de coser normal. Voy a introducir la aguja de la parte trasera. La parte trasera hacia afuera. Tomo la perla. Vuelvo. Entonces aquí atrás por donde comencé, voy a hacer como una especie de nudito. Aquí lo voy a introducir. Voy a volver a sacar. Es para tratar de ajustar la perla que no se mueva. Voy a pasar nuevamente por el centro. Salgo. Y así le voy a hacer por dos o tres veces hasta que vea que ella queda firme. Recuerden lo que siempre he dicho, que trabajamos para bebés y tiene que quedar súper seguro. Parece que ya está. Le hago otro nudito en la parte de atrás. Ubico dónde voy a colocar, dónde quiero que quede. En este caso yo quiero que quede ahí, justamente, así. Entonces voy a sostener ahí y le voy a dar una puntada en esa área. Se me enredó un poquito el hilo.
Si puedo pasar nuevamente por la perla tomando la hebra de abajo, sacando acá. Introduzco nuevamente por el centro de la perla. Voy, saco tomando el zapatito. Perfecto. Ahí. Bien. Me muevo un poquito hacia acá para darle otra puntadita. Me muevo solo un poco. Y voy a dar unas cuantas puntaditas aquí también para darle más seguridad al aplique. Bien, una vez que haya cosido, muevo un poquito la... y corto. Pero no lo vamos a dejar así. Ahora sí vamos a utilizar silicón frío. Utilizo silicón frío para ajustar un poco el aplique. Vamos a poner por todo el borde. Ya sabemos que está cosido. Esto es para darle una terminación más bonita. Siempre es recomendable coser y después ponerle su poquito de silicón por todo el borde. Siempre con cuidado para no hacer, para no manchar el trabajo. Bien. El silicón frío seca rápido, pero hay que estar pendiente. Ahí también le podemos poner un puntico de silicón ahí para la perla, pero solamente un poquito. Un puntico solamente. Estos son unos zapaticos súper básicos que van a quedar muy bonitos. Se hacen súper rápido. Quedan bonitos. Así.